Marzo es el mes internacional de la mujer y a nosotros en Encuentro Latino nos llena de orgullo el poder honrar la vida de una mujer quien se inició en el mundo de los deportes a muy temprana edad en su pueblo natal de Baní, en la República Dominicana. Hoy conectamos de manera virtual con esta incansable Vanileja para hablar sobre su rol de madre, su trayectoria de trabajo en Boston y de otros logros que la hacen ser una gran mujer. Bienvenida a Encuentro Latino, nuestra amiga Jacqueline Peguero. Gracias por estar con nosotros virtualmente. Hola, buenas, ¿cómo estás, Ángel? Gracias, gracias por la oportunidad de estar una vez más con ustedes. Para mí es un grato placer, de verdad que sí. Jacqueline, para las personas que no conocen de ti, ¿quién es Jacqueline Peguero, la Vanileja que trabaja incansablemente por su comunidad aquí en Boston? Bueno, aparte de eso, Jacqueline Peguero es madre, es hija, es hermana. Es una persona de la comunidad y también fui una destacada deportista en mi pueblo y en mi país en general. Háblanos, Jacqueline, de tus comienzos allá en Baní por los años 70, 80 y los 90. ¿Fuiste una joven imparable en esas épocas en tu pueblo? Claro que sí. Me inicié desde los 12 años, Ángel. Fue una gran época para mí. Fui también, como tú dices, así imparable, pues participé de los clubes deportivos de esa época, culturales y deportivos, y entonces me destaqué mucho en el softball y ya luego en el baloncesto, donde llegué a representar la región sur central y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque participé con ellos también como jugadora de atleta de alto rendimiento de la UAS. Wow, nosotros que conocemos a Jacqueline Peguero acá en Boston, no sabíamos que desde los 12 años de edad jugaba softball femenino, fue dirigente deportiva organizando torneos y nos damos cuenta que de las cosas que haces aquí en la comunidad, muchas tienen que ver con la formación que obtuviste desde muy joven al ser parte de organizar estos eventos en Baní. Claro que sí, obviamente yo vengo organizando eventos desde muy pequeña. Bueno, para comenzarte a decir que no solamente organicé eventos allá deportivos, formando parte de la Asociación de Clubes de Baloncesto de la provincia de Peravia, sino que también fui dirigente del club Ana Reyes de Pérez, donde me formé como atleta y como ente de la cultura y de la comunidad. Fueron mis inicios en ese club, al que aún pertenezco. Pues dirigí también equipo femenino infantil en ese club. También fui dirigente del equipo de baloncesto masculino de la Asociación de Estudiantes Universitarios, UAS, en Baní. Los dirigí en un par de torneos. También participé como atleta en la región sur central en los Juegos Nacionales de Moca 85, San Pedro 87 y Barahona 89. So, tengo vasta experiencia tanto en el softball como en el baloncesto. Por eso ya la gente de mi generación me conoce a todos los niveles. Y es bueno, Jacqueline, mencionar que es importante no solo para los que te conocen y son de tu generación en Maní, sino también para esta nueva generación de mujeres jóvenes, ahora que celebramos el Mes Internacional de la Mujer y resaltamos la labor de lo que has hecho, que aparte de ser una buena deportista, fuiste una buena estudiante y esa combinación del deporte con el estudio te premió con una beca para estudiar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS. Claro que sí, aparte de ser una excelente estudiante, también me gané automáticamente el pase a la UAS por mi alto rendimiento atlético. Fui selección de la UAS desde el primer año que entré. Precisamente me escogieron en unos nacionales, en unos Juegos Nacionales, el dirigente Minejo, recuerdo el nombre que era Minejo, me dijo que si yo quería participar de la selección de la UAS, que me inscribiera con ellos. Y desde ese entonces yo comencé a jugar en la UAS y nunca pagué un centavo, pues era atleta de alto rendimiento y la UAS me consideraba como que yo le aportaba a ellos deportivamente y nunca pagué un centavo en la UAS. ¿Qué estudiaste en la UAS? Odontología. Muy bien, excelente. Radio odontología. Mira, Jacqueline, es bueno decirle a nuestra gente acerca de tu resiliencia. Alcanzaste altos niveles y excelencia en el deporte, pero también pasaste por un episodio muy fuerte en tu vida. Tuviste un accidente automovilístico en el cual perdiste parte de un brazo. Cuéntanos sobre esto, que no te detuvo en seguir adelante en tu vida y ha servido como ejemplo para ayudar a otros. Claro que sí, he sido una gran inspiración para muchas personas que me llaman
y con los que comparto mi resiliencia, mi fuerte resiliencia que tengo, porque he sabido salir adelante a través de las vicisitudes de la vida, porque no ha sido fácil. Pero ¿qué te digo? El deporte me ayudó mucho desde mis inicios con todo eso, porque ser deportista me hizo una persona fuerte. Entonces, cuando tengo el accidente, me hace sentir que esto no es nada. Yo tengo más cosas que dar a mi comunidad, a mi pueblo, a mi gente. Ser ejemplo, no solo para la mujer, sino también para muchos hombres, de que con un brazo se puede salir adelante, de que si te pasa un accidente no tienes que quedarte atrás, de que tienes tus hijos, de que tienes que sacarlos adelante, de que son muchas las cosas que la vida te ofrece. La vida es linda y tiene muchas cosas más que tú quedarte en tu casa llorando por un accidente o porque hayas perdido un brazo o cualquier otra parte de tu cuerpo. Yo creo que la vida es más que eso, que debemos de seguir luchando porque tenemos más cosas por realizar. Yo estaba muy joven cuando eso me sucedió, fue un 24 de diciembre, amanecer 25. ¿Y qué te digo? Eso marcó mi vida, me cambió mi vida, exacto, porque tuve que dejar atrás mi carrera odontológica, que ya estaba aquí preparándome para sacar mi licencia, pero eso no me detuvo. Me fui al plano comercial, estuve en varios negocios y luego regresé de nuevo a la clínica dental donde yo comencé cuando llegué a Boston. Y entonces, pues, ahí estoy trabajando, aún con una mano, haciendo todo lo que puedo en el front desk. Y yo invito a que cualquiera que esté con un accidente o con cualquier impedimento salga a buscar, salga a vivir, porque quedarse en la casa no es bueno. Así es. Buen testimonio de tu vida que nos sirve de ejemplo a todos nosotros. Es de lugar ahora mencionar, Jacqueline, el grandioso trabajo de madre que has hecho, ya que tienes unos hijos exitosos. Háblanos un poco sobre tus hijos. Oh, sí, claro. Tuve, ¿qué te digo? Dos tesoros, un premio de Dios. Fueron dos, mis dos lindos tesoros. Jonathan, que es el primero, ese tiene 33 años, es militar, pertenece a los Marine Corps y tiene 12 años ya en la institución. Le va muy bien, gracias a Dios, a mi hijo. El más pequeño, ese es el emprendedor. Ese fue a la universidad y totalmente se desvinculó de lo que le gustó y se fue a hacer sus propios negocios. Él es emprendedor en el área del marketing. Él es un, ¿cómo te digo? Advisor de esto de economía, de inversiones. Y le va muy bien, tiene su propio negocio también. Creo que ya ustedes lo han entrevistado, me parece que sí. Sí. Y es un muchacho muy exitoso en todo lo que se pone a emprender. Estoy muy orgullosa de mis dos hijos, pero claro, fue una larga tarea, una ardua labor de formar esos muchachos como madre soltera. Así es, nos imaginamos eso. Y por eso queríamos que hablaras de ellos, para que tu testimonio sirva también como ejemplo para aquellas madres quienes están criando a sus hijos solas y piensan a veces que es muy difícil y no se puede. Y tú eres un ejemplo de que sí se puede. Y queremos también resaltar, Jacqueline, un evento en Baní muy importante que se llevará a cabo desde el día 1 al 3 de abril, dedicado a ti. Háblanos sobre este evento. Oh, sí, esa es la sexta edición de la inmortalidad de los deportes, de los deportistas vanilejos. Ya esta va a ser la sexta, va a estar dedicada a mí por, como ellos dicen, por mis logros deportivos y todo lo que he hecho, porque aún cuando no estoy en Baní, tengo muchos años fuera de allá, yo sigo colaborando, no solo en la parte cultural y comunitaria, sino también en el deporte. Yo nunca me he desvinculado de los deportes en Baní, especialmente del Club Profesor Ana Reyes de Pérez, igual que de el equipo de las Indias, que es la selección de Baní, de Altagracia Zapata. Siempre estoy en colaboración con ellos y con muchos torneos que se realizan allá a todos los niveles. Pues el comité organizador de los Inmortales del Deporte de Baní, pues me han honrado con dedicarme esta entrega, este ceremonial que se va a llevar a cabo el día 2 de septiembre. El día primero es una cena que tenemos para los que vamos a ser reconocidos y un invitado. Entonces, el día 2 ya sería el ceremonial en el Centro Cultural Perelló. Y el día 3 es la develación de las estrellas, que va a ser cerca del pabellón de los deportes allá en Baní. Y es en mi barrio, déjame decirte, estoy muy orgullosa porque es en mi barrio y voy a estar por ahí participando de todas esas actividades.
Excelente, felicidades. Yo quiero que finalmente le deje un mensaje a todas las mujeres quienes te están mirando en este mes internacional de la mujer. Es un mes muy importante porque la mujer es algo muy especial. La mujer, como diría una amiga mía que quizás tú conoces, la mujer tiene un don tan especial que es el de dar la vida. Somos maravillosas, somos seres humanos que podemos salir de abajo, y yo invito a que todas esas mujeres que a veces se sienten deprimidas en sus hogares, pues que salgan a buscar la luz, que hay muchas cosas allá afuera que hacer con la comunidad, con un trabajo, con aprender a desarrollar una labor manual, cualquier tipo de labor, que no se queden en casa rezagada mirando televisión o limpiando la casa o que cuidando a los niños. Para todo hay espacio, para todo. Que las invito a que participen de la comunidad, de los encuentros de mujeres que se hacen aquí, de todas las cosas que podemos hacer por nuestra comunidad y por nuestra familia y nuestros hijos en especial. Amiga Jacqueline Peguero, felicidades nuevamente en el Mes Internacional de la Mujer. Celebramos tu vida porque ha servido y sirve de ejemplo para los que te llegan a conocer. Gracias por participar con nosotros en el programa. Gracias a ustedes. Si a usted le gustó esta entrevista y desea conectar con nuestra amiga Jacqueline Peguero, usted puede visitar su página en la red social de Facebook. Bueno, amigos, eso es todo por esta edición de Encuentro Latino. Para más información sobre este programa, usted puede llamarnos al número de teléfono 781-562-1461. Visite nuestras páginas de Facebook, Instagram y en Twitter. Y también los invitamos a ver esta y otras ediciones de Encuentro Latino en nuestro canal de YouTube las 24 horas del día. Yo soy Ángel Salcedo, dándoles las gracias por su sintonía e invitándolos a que nos sintonicen la próxima semana. Hasta la próxima semana, mis amigos.